hemos estado celebrando esos papitos. Gracias a cada uno de ellos por acompañarnos, lo hemos pasado genial y nos encanta saber que ustedes han tenido un día increíble con nosotros. Pero llegó lo más pedido, ese Smart TV que se va a la casa. Cuatro vienen a participar el día de hoy y están listecitos porque ya se viene el papatón del club. Oiga, y no es ese televisorcito, es un televisorzote. Allá está el televisor, que realmente es el que se van a llevar. Ellos vieron que lo sacaron empacado, nuevecito, pero está para que ellos, esa sea la motivación. Los papacitos que van a competir vinieron tempranito. Bien tempranito y han hecho este ejercicio de las manos para no, que no se le engarroten también. Exactamente, pero ya no le vamos a decir más, empieza el papatón del club. Y ahora sí, mi doña Sari, yo les voy a dar porque vamos a hacer pasar a cada uno de los papitos que vienen a participar el día de hoy. El primero que trae es Jim Macías. Tiene 1. Sí, preparado, un poquito nervioso, pero preparado. Preparado. Y hacer, a ver, hacer lo mejor que se pueda. Me encanta. O sea, ¿usted se quiere llevar ese televisor? Por supuesto que sí. ¡A mí me gusta! Oiga, para ver la familia dijo que si no llega con el televisor ni entra a la casa. El segundo participante en acompañarnos es Javier Cedeño Latines. 50 años. Y viene desde la Marta Rondón. Buenos días, Javier. Javier, ¿preparado? Sí, por supuesto. Muestre la pepa. Esa es la mano que usted va a poner en el televisor. Esa es, ok. ¿Se lo va a llevar? Sí. Ya hizo todas sus necesidades para no moverse aquí por lo menos 24 horas. Así es. Perfecto, perfecto. Ahora, el siguiente participante es Walter Peña Herrera, 42 años. De la ciudad de Quevedo, ¿sí? ¿Viniste preparadísimo? Así es. ¿Te llevas el televisor a la casa? Por supuesto. ¿Este papatón es tuyo? Así es. Bueno, así dice él y dice él lo mismo. ¿Quién se lo va a llevar a la final? No sabemos, pero se viene el cuarto papito. No el menos importante, pero es el último en entrar porque fueron cuatro papás. Y nos acompaña Héctor Zambrano, 28 años. Son difíciles, pero vamos que sí se puede. Claro que sí se puede. Claro. Porque mire, usted podrá ser joven, pero ellos tienen la experiencia, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, los cuatro papitos están listos, bienvenidos. Ustedes están aquí el día de hoy porque sus hijos, sus esposas los han hecho participar y salieron sorteados. Pero vamos a leerles las reglas de cómo se va a jugar el papatón del día de hoy. Exactamente como deben ser las reglas. Una vez dichas todas estas reglas, por favor, empezamos con el papatón. Es decir, ustedes pueden poner la mano, elegir el lugar donde, en cualquier parte del televisor, que en la parte del frente. Nadie puede poner la mano detrás, tiene que estar de frente en la pantalla. En la pantalla. No pueden mover absolutamente nada desde la muñeca hacia los dedos. Eso quiere decir, doña Sari, por favor, hágala. Eso no pueden mover. Pueden mover la muñeca así. No. Pero no se puede separar nada del televisor. Es decir, no pueden mover el dedo así, no lo pueden alzar. Tiene que estar toda la mano, todo el tiempo en esta forma. O de repente que se baje un poquito así. Chao. Chao. El mínimo movimiento, se considera como una descalificación. Y durante las 3 horas, ninguno de los papitos ha soltado la mano, tiene la fuerza suficiente, no ha movido y han pasado todas las pruebas que van a pasar durante estas 3 horas. Tienen 1 hora adicional hasta que se termine el programa. Sí. Ninguno, digamos, ninguno ha cedido. Todos siguen con la fortaleza. Igual. Tienen 1 hora adicional para ver quién realmente aguanta esa hora adicional. Él se ríe, creo que no ha venido bien papeado. También, ojo, aparte de eso, cada uno les tendrá una cámara, es decir, su mano estará enfocada durante todo el programa. No es que nos vamos a corte y ustedes pueden descansar. No. Durante el corte, ustedes son 3 horas consecutivas seguidas. Y para también, así, es decir, bueno, 1 hora y media, perdón, 1 hora y media que tendrá que estar con la mano así. Pero
de mí tienen tres jurados el día de hoy que me voy a acompañar acá. El equipo de Max Security, que está en los tres. ¡Hola, chicos! Feliz día al padre, feliz día al padre, feliz día al padre. Van a estar todo el tiempo dando vueltas y viendo que ninguno de ustedes mueva un dedo. Lo que de pronto la cámara no lo haya registrado, ellos van a estar como ojos secos. Son el jurado y decidirán si realmente movieron o no movieron la mano. ¿Listo? A los competidores que tienen que saber si ganan, ganan. Si pierden, pierden. Y si pierden, no van a estar haciendo relajo, pues. Ok, listo. Lo único que pueden decir es, perdí mi oportunidad. Ay, con la ya me los pongo más. Ahora sí, escojan cada uno un lugar donde se quieren parar, donde van a estar, porque yo cuento. Ahora, las cámaras listas, están cada uno con su con sus respectivos papitos. Ok, pongan su mano. Ahora sí, yo cuento hasta tres. Una vez que suene el timbre, empieza esto. Cada cámara se colocará. Esa es la posición en la que ustedes no se pueden mover durante todo el programa. Entonces, a la cuenta de tres, dos, uno. Empiecen desde este instante. Ustedes no pueden mover la mano, se aguantan cualquier cosa. Adicional a eso, ya que están con la manito puesta ahí, hay cuatro manos jugando por un televisor el día de hoy. Pero vendrá alguien, un invitado especial que todos conocemos, que vendrá en ese momento y aparecerá de vez en cuando. De tiempo en tiempo. Así es, para hacerlos reír, hacerles un poco de maldades, pero su concentración es lo más importante. Así es, no todo es fácil, o sea, ahí le van a poner una que otra cascarita, como dijo doña Sari, así que tienen que estar súper atentos. Es verdad. Mis besos pueden aparecer en cualquier instante. ¿Sabes qué? Yo vi que uno de los participantes trajo caramelito y se lo comió antes de participar, porque eso te da como que la energía para aguantar todo el tiempo. Muy inteligente, me encanta esa técnica. Así, mira, cada uno tiene su tip, sabe cómo la fortaleza para aguantar durante todo el tiempo del programa. Y si ninguno cede y son lo suficientemente fuertes, se van una hora más. Maga, sí. ¿Quién no se quiere llevar ese televisor? Obviamente van a poner su 100 sobre su 100%. A vaca, sentarse en la sala de la casa. A vaca, con control remoto. RTS, el club de la mañana. Vale la pena. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena. Mientras, durante todo el programa, también los televidentes van a estar viendo que las cámaras estarán todo el tiempo con ellos y además el equipo de Max Security que nos acompaña el día de hoy. Pero nosotros seguimos con el programa. Así es, porque el día de hoy nos visitan dos ricos papacitos. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Pero quiénes son? Oiga, ¿quiénes son? Ya le voy a dar una pista porque me acaba de decir allí, en Garita, que esos padrecitos ya están por entrar. Sí, miren, le voy a decir, tienen el cabello, uno lo tiene lacio y el otro lo tiene crespo. ¿Pero tiene frondoso o medio como que quieren ser calvos? No, papá. Mire, están bien puestos, pero yo les voy a dar esa información más adelante. Ahora, Aura y mi amiga acá tienen una información importante de la farándula. Ah, sí. Vamos a ver los avances de lo que tenemos en la farándula nacional e internacional. Veamos. Un tema que ha generado mucha conmoción a nivel internacional, ¿no? El caso de Edith González, el fallecimiento de esta guerrera del cáncer que terriblemente falleció en esta lucha. Pues vamos a ver quiénes son los famosos que a través de las redes sociales se hicieron presentes con las condolencias a su familia. Veamos. Oigan, miren cómo suben. Voy a hacer un segundito, me voy a tomar. Te va a tomar un segundito. Están súper concentrados, me encanta, porque todos se quieren llevar ese televisor. Los cuatro papitos están súper decididos. Muchos de ellos han traído hasta su propia barra, la fuerza, para que la familia los apoye durante Yo preferiría que no le hicieran barra porque se pueden desconcentrar y en un momento mover las manos. Exactamente, y recuerden que no pueden mover ni un milímetro de la posición inicial con la que ellos quisieron comenzar. Cada uno de ellos podía elegir cómo poner la mano, si cerrar los dedos, abrir todos los dedos, poner la mano hacia arriba, hacia abajo, en la mitad del televisor. ¿Cuál tú crees que es la mejor posición, la que no te cansa? Ustedes que ya conocen del juego, ya para mí es la besita. La mejor posición es cuando abren los dedos. Bueno, ahora va mientras los chicos están ahí pendientes de que no se mueva ni un dedo. Vamos a ver también a uno de los papitos de nuestra farándula, Blasty, que está contentísimo de disfrutar por primera vez el Día del Padre. Vamos a ver la nota. Ay, es verdad, él está embarazado. Está embarazado. Tú me llenas el alma y
Me da muchísimo gusto ver cómo estás disfrutando ahora esta nueva etapa. Eres un papacito, no papito, papacito. Tu bebé está hermosísima, la vemos a través de las redes sociales. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Una experiencia nueva, una experiencia que cambió radicalmente mi vida. Yo a todo el mundo, a mis amigos, le digo, ¿sabes qué? Ser papá es como que tú vuelves a nacer incluso, ¿no? Entonces, disfrutándola realmente, mi nena está hermosa, está sana, gracias a Dios, vino al mundo todo bien, todo tranquilo, que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, feliz con la mamá, con la familia, toda mi familia. Pura chochera. Mi mamá, imagínate, somos mi hermano Rocco y yo, puros hombres, siempre quiso una nena, y así que es como que una hija nueva para ella también, todo el mundo consintiéndola, así que... Limpiando y sacando pañal. También. Todo el mundo consintiéndola, es la nena de la familia, imagínate, todo el mundo tiene 2 meses apenas, así que todo el mundo está ahí, que le da cositas, que todo el mundo, ya no me preguntan a mí cómo está, me preguntan cómo está la bebé, cómo está Isabela. Entonces ya yo quedé a segundo plano. Este momento no la sacamos mucho, porque la pediatra nos recomendó que esperemos un poco, que tenga todas sus vacunas. Ahora ya le tocan las vacunas que le van a poner, y queremos sacarla. Imagínate, todo el mundo está loco con la bebé, todo el mundo. Incluso hasta nos llamaron de un canal que querían que la bebé salga en algo. Entonces imagínate, 2 meses y ya... Tiene propuestas. Tiene... Famosa que el padre. Y no, pero felices y estamos cuidándola, ¿no? Cuidándola en muchos sentidos. No se nos ha enfermado porque somos muy cuidadosos en todo. Entonces, como todos los padres, tienen que hacerlo, creo. Para el Club de la Mañana, Aura. Mi vida me llena el alma, ya sé que yo me la cochera. Enorme, él tiene a su bebé, tiene 2 meses, todavía no la ha presentado en televisión nacional, se está tomando su tiempo porque le han dado ciertas indicaciones, entonces está... O sea, es vivir el momento entre esa familia, entre su esposa, obviamente digo familia, él, esposa y bebé, obviamente también su familia, la parte externa que es abuelitos y toda la cuestión, pero yo sí pienso que es lo mejor para poder disfrutarlo al 100%, y a mí me gusta esta familia que se ha hecho nuevamente en la farándula nacional, muy abierto, porque así otros es. no te hubiesen dado una nota, no hubieses entrado obviamente a la comodidad de hogar, es como siempre tú abras ahí. Así es, pero sabes que me encanta muchísimo de que cómo tú te tomas esta faceta de la vida, ¿no? Entregarte al 100%. Oye, seguir en los escenarios. A ser padre. Obviamente está haciendo sus producciones alternativamente junto con esta parte de su vida, ¿no? Criando a su bebé. Pero vamos a felicitarlo porque este año va a recibir regalos. ¡Oh, sí! Bueno, siempre ha sido papacito, ñaña. Siempre ha sido papacito. Papacito rico. Y ahora vamos a pasar con una nota que me encantó. Ha sido una semana muy emotiva. Sí. Hemos podido visitar y conocer por primera vez algunos a los papitos de nuestras famosas. Y esta ocasión conocimos al señor Bernard Manzano, quien jamás en su vida ha salido en televisión y con Magachita. Oye, y me dicen que el señor es, mira, ven. Correctísimo. Y con Magachita le caímos por primera vez en las clases de la universidad porque es docente. Veamos la siguiente nota donde Magachita le da esta sorpresa. No, ustedes no se imaginan la gran sorpresa que le vamos a dar hoy al papá de María Gracia Manzano junto con Martina. Me va a odiar. Ay, y me van a desheredar. Pero todo vale la pena. A tu abuelito le encantan los dulces. Y sí. Estas son sus galletas favoritas. Sí. Espera que le guste. Martina me encanta, ella siempre habla demasiado, es tan expresiva, pero apaguen la cámara y se desbarata. Estamos un poco nerviosas porque no sabemos cómo va a reaccionar el papá de Magacha, pero bueno. Dicen que los hombres más valientes en el mundo son aquellos que tienen los mayores valores. Pero además, los seres humanos siempre tienen algo en común. Y tienen que mantener su calidad de seres humanos. Y cuando hablamos de derecho, todo aquello que salga del derecho está en la... ¡No saben! ¡No saben! En la nada. Así, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Porque me van a desheredar! ¡No! Mentira. Hola, papito. ¿Cómo estás? Me presento, soy la última hija de mi papi. Ella es mi sobrina. Feliz día, papi. A ti también. Bernardo. Que nunca me han fallado. Feliz día, papi. Que te amo. Como agradecerte. Sí, sabes.
¿sabe qué? Teníamos un poquito de nervios venir a interrumpir la clase con Magacha porque dice que la va a desheredar. No haga eso. Para irse. Ya les enseñaste que fuera de lo que hay en el derecho, que estamos en la... ¿Fuera del derecho qué hay? No, nada. Absolutamente nada. Soy abogada, pero ya, pues tantos años escuchando y escuchando, que es lo mismo. Papi, estos alumnos son nuevos. Todos. Míralos, son novatitos. Frescos, nuevos, mira. A morir. ¿A quién le pega más? En esta clase, levanta la mano, ¿a quién le pega? ¿Nadie todavía? ¿En serio? ¿Dos puñetes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡También! Te ahorca. Ah, del pelo, ok. Quiero que sepan que a los que no los golpean, preocúpense, porque puede ser que no pasen. De aquí Magachita le trajo un presente. Sabemos que a usted le gustan mucho las galletitas. Ahí, para que las vean. Son unos sables. Ahí está. Y tu café, que está ahí, que me lo regué de los nervios, me lo vine regando todo el camino. De aquí se le cayó. Felicidad, papi. ¿Me estás votando? Sí. ¿Por qué me estás votando? Porque te amo. Ya. Te amo, gracias a ti. Es el hombre más maravilloso del mundo, créanme. Si no lo aprovechan ahorita, no lo van a aprovechar después. Esta clase es la mejor. Ahora sí, nos vamos. Sí, nos podemos gracias ir. A todo el mundo y gracias por interrumpir. Un aplauso para el profe. Después de tantos años. Qué lindo que es. Es igualito a Zeus. Y ahora sí, ya me voy. Nos vamos, chicos, tranquilos. Para el Club de la Mañana, Aurac. Mi papito, lo amo una eternidad. Yo creo que la verdad es que soy súper orgullosa de ser su hija. Pero adicional a eso, un poquito me clavó las intensas celestes y me dijo así como... ¿Y cómo se te ocurre? ¿En qué pellejo tú vas a ir a interrumpir la clase de tu señor padre derecho romano? Lo que pasa es que es difícil que durante la oficina... Imagínense decía eso con los clientes, con algún cliente. No, ay, sí, ya el apellido. Si yo ya estaba sufriendo que el apellido me lo iban a quitar, más o menos. Pero bueno, muchísimas gracias a Aura también por un poco... incentivarme a hacerle esta sorpresa a mi papi. Estuvo realmente encantado, así que feliz día, papito. Lamentablemente existe un movimiento, o creo dos por aquí, ya dos manos creo que se han movido. Vamos a ver al juez de acá, que ha estado pilas, y dice que hubo un movimiento. Amigo, cuénteme, ¿qué fue lo que vio o lo que pasó? Bueno, el participante número 3 tenía la mano más alta, pero presenta un dolor en su brazo y ha hecho que la baje y la tiene alzada. Si usted ve de aquí, la tiene alzada la parte de la palma, y así no comenzó él. Bueno, vamos a ver la repetición. Tenemos ya aquí grabado el momento en que el señor baja la mano para ver si realmente sigue o no participando en el papatón. Veamos ahora. Hay movimiento. Primer, lamentablemente ya tenemos un descalificado, amigo. Lamentablemente ya hubo un movimiento. Hizo todo su esfuerzo. Parece que usted no vino comiendo bien, amigo. ¿Qué pasó? No, así es lo veo. Se da feliz porque lo intentó igual. Sudó un poco la mano y se resbaló. Ok, una pena enorme, pero siguen aquí tres. Bueno, suerte, papito, más. Suerte. Sí, bueno, chicas, ya hay un eliminado. Vamos a un corte comercial y vamos a estar pendientes. No vamos a movernos de aquí. Seguimos con los tres papitos para ver quién será el papito que se llevará el televisor aquí en el Papatón. Ya regresamos. Es lo que hemos vivido en el corte. Los chicos mueven todo, los pies, el cuerpo, pero menos las manos. Lamentablemente ya tuvimos un eliminado, el señor Walter, el número 3, ya salió de la competencia y seguimos con el 1, el 2 y el 4. Ellos están haciendo lo mayormente posible de no moverse, e incluso algunos mueven su otra mano, la meten en el bolsillo. Ya se siente el nerviosismo o el cansancio, hay mucho, ¿verdad? Nerviosismo, como dices tú, Soledad, están tensos.
porque aunque no lo crean, tener la mano elevada causa cansancio y estar con la tensión de que no sabes que si se te mueve un dedo. Nosotros hacíamos eso en cada promoción de durante toda la semana. Es. Y estar simplemente unos segundos ya te dolía y te provocaba obviamente una tensión. Ahora imagínense estar durante todo el programa. Decíamos que quizás uno se lleva al menos el televisor, el que mayor esfuerzo le ponga, obviamente. Así que mira, ve, no solamente está la cámara, sino también está Max Security aquí controlando este concurso. El papatón del club. ¿Quién se llevará el premio? ¿El número 1, el 2 o el 4? Vemos que uno de los participantes, para perder un poco la tensión, mueve una de sus manos, aprieta, se la mete en el bolsillo, porque obviamente esto es un poco tenso, no valga la redundancia. Están completamente concentrados con sus manos sobre el premio. Este premio que se llevarán a su casa, un televisor de 54 pulgadas, será el que este fin de semana podrán compartir junto a su familia. Pero nosotros vamos a estar aquí con Soledad atentas a todo y tenemos más información. ¿Qué tenemos para ahora? Pero ya tenemos el número uno aquí, Magachita. A ver, ok. Y se viene y nada lo detiene. Así es que mira, en este momento yo te voy a decir quién es. Okay. Es alto, lindo, bello, tiene una mirada así penetrante. Ok. Si es nota, es joven. ¿Es nota? Si es viejo, fue semblanza. Entonces, ¡mándale semblanza! ¿Cómo metió una cosa? Impresionante. Nos llevamos bien, nos vemos muy poco, nos vemos más cuando coincidimos en la cuestión laboral. ¿Cómo lo podría definir? Un gran tipo, es un excelente tipo, es un excelente padre, siempre está ahí cuando lo necesitas, te apoya y todo lo demás. Osvaldito Segura tiene la bendición de volver a ser papá y la ha tomado con todo el amor del mundo. El talentoso profesional demuestra que cumple a cabalidad esta hermosa faceta que le dio la vida. Y su misión es dejarle el mejor legado a sus seres amados. ¡Ay, Osvaldito Segura! Ese es el papá invitado del día de hoy. Un papacito RTS. Es verdad, y saben que es ese papá que tiene todas las características de ser una persona increíble, un ser humano maravilloso. Así que bienvenido, Osvaldo Segura. Caballo de Perdón. Es que quiero ganarme este televisor. ¿Puedo participar aquí? Es que este entra en mi cuarto. Bueno, su cuarto está loco. Ahora puedo entender con tantos hijos que es verdad que su cuarto es bien grande. Con tantos años en RTS, usted ya tiene como 4 así en su casa. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este programa que la verdad. Tengo grandes amigos. Oye, yo siento que tú también eres mi papito. Sí. Yo también creo que tú eres mi papito. Te he visto desde niña. Ella es cochuda. Yo no tengo edad para ser tuya. Vieja caretuta. Oye, yo cuando nací veía los entrenados. ¿Cuándo nací? Lo que pasa es que yo no he tenido amigos que me hagan cirugía gratis y este sí. Acá tengo un moño. Bueno, gracias. Muy bienvenido, Osvaldito. Sentémonos para que también puedas disfrutar del desayuno. Sabemos que eres un hombre cafetero, que eso es lo que te mantiene activo y vivo. Como buen manaba. Claro. Mira, yo que quiero ser caballerosa y él se me siente en otra silla. Ya, pues habla serio. Yo respeto la tercera edad. El papito primero. No, tú primero. Siempre las damas. Bueno, ya, pongamos la mano aquí a ver quién se lleva la silla. Ya. Juguemos. Se nos va el tiempo. Siéntate nomás. Siéntate al medio para poder toquetearte un poquito. Para poder observarte, admirarte. Bueno, qué lindo, la decoración está espectacular. Como nosotros sabemos que tú eres una persona cool y light, mira lo que te vas a comer. Oye, sí, aunque no lo crean, este papito se mantiene bien porque sale a trotar todas las mañanas. Pero a mí lo que me gustaría saber es ese rol tuyo como papá, porque te conocemos como artista, te conocemos que eres un increíble ser humano, que realmente nos saca una sonrisa, un muy buen compañero. Trabajador, pero adicional a eso, papá, y de multigeneracional, además, porque tienes muchas generaciones. Empecé muy jovencito. ¿De un bebé? Sí. ¿A los cuántos años tuviste tu primer hijo?
A los 16. Oye. A los 16. A los 17. A los 17. ¿Con la misma? Con la misma, pero con distintas mujeres. Oye. Perdón. Se me escapó. Oye, y ser papá tan joven a los 17 años, ¿cómo te...? ¿Qué es lo que la vida te enseñó o qué pensaste en ese momento? Es una irresponsabilidad terrible. O sea, ser padre a esa edad, sino que uno, pues, bueno... Travieso y, como te digo, inconsciente en muchas cosas. Y experimental. Sin experiencia en muchas cosas también. Yo creo que se cometen, o sea, después de que uno tiene ya no es un error. Todo niño es una bendición de Dios. Pero si hubiese tenido, hubiese pensado en ese momento, yo creo que... Y para toda la gente, si puede escuchar esto, pues yo pienso que no. Que hay que pensarlo, hay que pensarlo bien. Hay que aprovechar la juventud, disfrutarla. Pero ya que a los 17 años, tú ya tenías un bebé en brazos. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Ahora sí? ¿Qué hago? No. No sabemos. Ni me acuerdo. No me acuerdo. Es que la verdad, son muchos años. ¿Y con el segundo cómo fue? ¿Con el segundo cómo fue? ¿Con el segundo qué? ¡Ay, hijo! ¡Ay, oye, hijo! Estamos hablando del Día del Padre. ¡Qué falta! ¿Con el segundo cómo fue? El segundo fue, bueno, con Milton, bueno, ya tuve... El primero se llama Osvaldo. Oye, y tenías que dañarle al niño. Me rompí la cabeza para ponerle el nombre. ¿Y el segundo también te rompiste la cabeza? Yo soy Milton Osvaldo. Bueno, entonces, sí, después vino Ángelo, Amir, y ahora que está en camino la nena, creo que va a ser nena, estoy seguro. ¡Ay, hola! Oye, espero que sea varoncito, para que tengas el equipo de fútbol. Veído. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil como papá que te ha tocado enseñarles o decirles o estar en alguna situación que tú dices, no, esto no es así, es así? Yo creo que cuando ya, por ejemplo, con Ángelo, con Milton, son los más grandes, cuando ellos quieren hacer lo que tú haces, ¿no? Indudablemente que se va a inclinar para eso, porque si están todo el día, viven en el teatro, respiran teatro, entonces dirigirlos es lo más difícil, porque se te mezcla lo personal con lo profesional. Esa es la parte más complicada. ¿Y ellos qué te han dicho, por ejemplo, cuando te toca retarlos por alguna obra que quieres hacer con ellos? No, es complicado. Porque tú, te digo, tienes que tratarlo como profesional y no como padre. Entonces ahí viene, viene la... Alguien me está hablando aquí. ¿Y con Amir, por ejemplo? Amir todavía es pequeñito, es más dócil. Oye, pero es un caballerito. Es con el que más he tenido yo, de tus hijos, con el que más relación he tenido, lo he visto muchas veces. Es un caballerito, es una dulzura, es un amor. ¿Lo sacó de ti? Creo que es la mamá. Porque si no, ya me hubiera besado. Pero Amir también... Él disfruta mucho de su padre, lo admira sobremanera, quiere hacer las cosas que hace Osvaldo, le gusta el teatro, sí, le gusta leer mucho, le gusta viajar, es cómplice del padre y eso a mí me encanta. Sí, no, y es lindo. Y además, también tu esposa está en el arte, o sea, él también está respirando todo esto del arte. Algo creo que ha pasado con las manos, Magachita y Osvaldo. ¿Ha pasado con las manos? ¿Será? Sí. Deja ver, Aura. Sol, Aura, chicos, Aura. Hola. Chicos, es impresionante. El clima nos juega a favor de los participantes. Empieza a caer gotitas de agua en este momento. Hasta nosotros nos estamos despeinando con el agua. Parece que está un poco complicado de quién se va a llevar este televisor de 54 pulgadas a su casa. Producción no creía cuando nosotros con Aura le estábamos diciendo de que estaba ya goteando. Y mira, verdaderamente ahorita ya está más fuerte, esperando obviamente que... el clima mejore un poquito, que no venga más, pero no pueden mover sus manos. Sea como sea, con rayos, con truenos, con todo, ustedes tienen que estar ahí quietecitos y no pueden mover sus manos, porque si no quedan lamentablemente descalificados como Walter, nuestro participante número 3, que de un momento a otro simplemente hizo un movimiento brusco con su manito y salió del concurso. Pero tenemos a una persona que tampoco les va a dejar que se lleven así de fácil así ese televisor. Aquí tenemos a Mirabel. Ahora sí, vaya de una. En este momento, todos tienen su trabajo, vaya. Mire, en este momento vamos a ver
el manager va a tratar de ponerlos un poquito tensos con sus sonidos, a ver si pueden ellos resistir y poder seguir en esta competencia, donde se van a llevar un televisor de 54 pulgadas. Yo creo que todo se vale en este momento, ya que así de fácil tampoco no es que te llega un televisor de última tecnología. ¡No me había dado cuenta acá el maestro! Manager ha venido con todos sus truquitos por debajo de la manga. Obviamente no quiere darles todo fácil a los concursantes. Chicos, acá el maestro está que le tira la mano, no sé qué le pasa. Quiero aplaudir. Oye, no sea tan malo, manager. Quiero aplaudir, aplauda, maestro, aplauda. Ah, usted quiere aplaudir al maestro, mírelo. Acá el moñito, pirulín ping-pong, está completamente concentrado, mírelo. Y el número 4, vamos, oh, maestro, ¿está bien? Todo bien. Y apégase un aplaudido en corto, ahí. ¡Eso! Bueno, mientras nosotros estamos aquí con el manager y atentos con nuestros amigos de Max Security, vamos con Magachita en estudio. Bueno, nosotros seguimos ahí. Es que Osvaldo está que me hace reír, para ni siquiera decir todo lo que dice. Me pone está reclamando. Quiero que sepa que este padre de RTS está reclamando por el desayuno que le hemos traído. Le damos un molón con un huevito frito y el señor dice que él no pidió eso para desayunar, que él pidió ceviche de bolsa toro. Pero yo le digo que ya no, eso ya no está bien para él, porque si ya hizo una a esa edad, ¿qué cuánto quiere tener? Sí. Llévese Smart TV. Tenemos nuestro primer papito bello invitado que nos acompaña, Osvaldo Segura. Pero tenemos otro papá. Ese sí es nota. Con ese fue semblanza. Ya va. Me siento bien con esta dos viejas. Los chicos están todavía ahí firmes en su proyecto, que es llevarse este televisor. Sigue la lluvia. Nosotros con paraguas. Con paraguas, okay. Como pueden ver, nosotros estamos aquí también viendo cada minuto a minuto cómo los chicos están aferrados a ver, a llevarse el televisor. Yo creo que el número 4 ya elevó la mano porque tiene el dedo índice elevado. Si podemos ver el video de cómo inició, en este momento me acabo de percatar, no sé si los chicos se han dado cuenta, tiene el dedo índice movido. No sé qué puede decir producción al respecto. Chequen cómo inició para que den un veredicto, pero es lo que acabo de percibir en este momento. Pero mientras tanto, los demás están pendientes ahí con su manito estática. Están con su manito estática para no moverse y poderse llevar este televisor de 54 pulgadas a su casa por el papatón. Ay, 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 pero acaba de llegar nuevamente el manager, quien no les va a dejar la vida imposible y empieza con sus artimañas en este momento. Vaya a hacer lo suyo, por favor. Oye, es que tengo una duda. Para mí que el 4 ha movido el dedo, en verdad. ¿En serio? Hay que revisar los videos. Vaya. Porque para ti que lo ha movido, porque aquí creo que no inició así. No, se le ha engarrotado, nada. Se le ha engarrotado un poquito el dedo. Vamos a ver. Usted siga trabajando mientras escuchamos a Magachita con más recomendaciones, más de Club de la Mañana en estudio. Muchísimas gracias a los chicos afuera, pero bueno, ahora hablando de mujeres, ¿saben qué tomen Calcibón? Porque ustedes sabían que después de una fractura por osteoporosis, el 40% de las mujeres no vuelve a caminar por sí misma. Pues toma Calcibón, porque las mujeres somos irreemplazables. Después de esa recomendación, me vengo para acá, mi querido Ronald. Aquí tenemos a nuestro primer papito del día. Miren esa belleza que nos acompaña el día de hoy. ¿Estás segura? Pero tenemos toda chica. Así es. Otro papacito que está como quiere. Déjeme decirme que si yo no estuviera viuda, me hubiera divorciado. No dijo eso cuando iba a llegar, no lo dijo. Bueno, lo que pasa es que... ¿Esta es nota o es semblanza? ¿Ah? ¿Esta es nota o es semblanza? ¡Es nota! ¡Está así, joven! El multifacético periodista Andrés Gushmer es uno de los papacitos de la TV ecuatoriana que nos enamora con su faceta de padre.
amoroso, consentidor, atento. Son varias de sus características. Andrés, a través de las redes sociales, comparte su vivencia con sus hijos. Mira lo que hiciste. ¿Por qué has regado todo eso? Te dejo un segundo, muéstrame tu camiseta. Tiraste agua. Esto... No. No, estoy bravísimo. Necesito que me expliques por qué mojaste todo. ¿Por qué? No es chiste. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas guerras? Anda a cambiarte. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No me canso de buscarte. Pero la pequeña Victoria, la más chiquita de la familia, lo tiene babiando. Y en esta semana del padre, ¿cómo no celebrar junto a este mega papacito? Le cantaban en oído susurrando. Estos papitos, los dos papitos del día de hoy, miren, realmente le han apostado a la humanidad, al derecho a la vida completamente. Se han proliferado como sos, como así saben hacer, como buen guayaco. Totalmente, y le damos paso a Andrés Guste. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosita más hermosa! ¡Qué padrecita bien hecho! Muchas gracias. ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos. Yo siento que Osvaldo está poniendo celoso. No. Bésalo tú también. Andrés, de lado de allá, que está tu desayuno. Muchas gracias. Bienvenido, Andrés. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz Día del Padre. Un poquito adelantado, pero estamos en la semana del papá. Me parece bien. Cuéntame. ¿Qué desayuno? ¿Así desayunan siempre ustedes o no? Harto presupuesto. Pero no es de utilería, ¿no? No, 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 no. Es de verdad. Me parece como las fotos esas que son todo de plástico. Bien, contento de estar aquí. La verdad que muy feliz de poder celebrar con una gran cantidad de compañeros que son padres también. Recién estábamos hablando y compartiendo un poquito de estas sensaciones, porque yo creo que somos papás todos los días, pero cuando llegan estas fechas tan especiales, como uno se pone un poco más reflexivo, ¿no? Y empieza por lo menos a sacar a limpio las cosas que hace bien, las que podríamos mejorar. Yo particularmente recuerdo mucho a mi papá. Lo recuerdo siempre, pero en estos días como que he estado metiéndole mucho más a este tema de cómo somos como padres, y tal vez mucho de lo que somos es lo que vimos, ¿no? Y heredamos de nuestros papás. ¿Y tú cómo eres como padre en tu casa? ¿Cómo soy? Hijas? Bueno, eso tendría que contestarlo probablemente mis hijos, pero yo lo que creo es que soy un papá que intenta transmitir muchísima confianza a mis hijos. Los amo, pero de una manera, yo le digo a Valeria, cuando miramos a Victoria, pero sentimos lo mismo por Luciana, Lucas, Alina, Matías. Y yo le digo, a ti no se te hace el corazón chiquito, le digo, cuando vemos a los niños, ¿no? Empiezan a crecer y crecer. Sí, y crecer, o sea, Luciana, que tiene 18 años ya, le digo, yo te lo juro que te por sigo... Por ella voy a empezar te yo. Sigo viendo, le digo, te sigo viendo como una niña, como una niñita chiquita. Andrés, lo que se hereda no se hurta. Y cuando hablamos de deporte, yo sé que eres un fanático, no solamente del fútbol, que realmente te gustan muchos deportes y que te gusta ver múltiples deportes. Además, sobre todo me gusta ver Copa a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y los domingos a las 10 de la noche, 22 horas. Me encanta. Pero Luciana, yo sé que no comparten el amor por el fútbol, pero no por el mismo equipo precisamente. ¿Qué pasa? No, mira, a ver. La gente siempre me dice, no, tú eres melexista, barcelonista. Yo vengo de una familia muy barcelonista. Mi tío Pepe Tamari fue presidente de Barcelona, 4 años. Bicampeón con Barcelona. Para los que se ubiquen, la chilena de Panor, mi tío era el presidente de ese equipo. Entonces, la verdad es que toda mi familia es barcelonista. Yo cuando era chico, por esas cosas del fútbol, y creo yo que por el Che Pérez, me gustó Emelec, ¿no? Entonces me terminé, primero me gustó Filambanco, después Macará, me terminé haciendo hincha Emelec, pero yo siempre he estado muy cercano al cariño de Barcelona. Y la verdad que en mi casa siempre se heredó este gusto por el fútbol. Mi hermano Jorge es barcelonista, mi hermana Nicole fue melexista, ahora es barcelonista desde hace algunos años. Y en mi casa, la verdad que Luciana, que siempre fue melexista, hoy es la hincha número uno de Leo. Entonces ella obviamente va con su camiseta de Barcelona al estadio, campana. O a ti que le gusta el Real Madrid y por allá les gusta Messi, sí, o sea, esto. En el caso de España fue mucho más duro, porque a todos mis hijos les compré el uniforme del Madrid. A todos. O sea, desde chiquitos. Y todos...
por Messi me fueron abandonando. O sea, cada vez que el Barça le ganaba un clásico al Madrid, perdía yo uno de mis hijos, ¿no? Venía uno y me decía, papá, lo siento, tengo algo que decirte. Y se ponía en la camiseta del Barça. Y ahora solo me queda Victoria. Así que quiero que Messi se retire rápido, porque si no, Victoria lo va a ver. Lo va a ver y se me va también. Lo que pasa es que Messi es mágico. Es mágico. Por es supuesto. Mágico. Entonces bueno, eso, pero ¿sabes qué? Lo que hizo Osvaldo es cierto, porque yo cuando era pequeño, a mí el Barça me causaba cierta resistencia. Yo era muy hincha del Madrid y la verdad que no los quería, obviamente. Messi ha hecho que yo desee que el Barça gane, menos con el Madrid. Pero cuando juega el Barça, yo quiero que el Barça gane y quiero que Messi haga goles. Por eso ya quiero que se retire Messi rápido para sacar estos peligros en el camino, a ver si en unos años me termino siendo hincha del Barça yo también. Bueno, y aquí tenemos a estos dos guerreros que les encanta jugar el fútbol. Y nosotros por eso le hemos traído una canchita. Miren esta canchita de allá. Vamos a partir, señores y señores. Pero dice Andrés que no lo han dejado desayunar. No, pero... La verdad que no soy mucho de desayunar. No, nosotros sí queremos que comas, porque pues queremos que sigas alimentando ese cuerpo, no por gusto estás así. No, aunque no me vendría bien una dieta. No me vendría mal una dieta, digo yo. ¿Dónde está? Ahora, la bola. ¿Ahí? ¿Juguemos sin detrás o no? Juguemos sin pelota. Ojo, que acá está la pelotita. Gracias. Acá está la pelotita para empezar el partido. Pero ojo, que quien pierde le toca a Chupito. Chupito. A esta hora. Es un chupito, natural. Yo quería hacer chupito, pero tengo que decir. El día de hoy el chupito es de gelatina, ya. Okay, claro. Me parece bien. O sea, son altos en proteínas. El cuerpo lo sabe, pero son las 10 de la mañana. Perfecto. Y el árbitro dice... ¡Huele, muchachos! Ajá. Y vamos a ver ahí cómo... La destreza que tienen ellos en el fútbol, parece que veo en problemas a Osvaldo, su primer chupito. Y mira quién lo trae. Es por cada gol, es un chupito. Vamos, ahí tiene harto antioxidante. Tómenselo. Métale la lengua. No. No saben. Quiero que se vea. Ya, vamos. Segundo gol. Vamos. Siguiente. Vamos. Osvaldo, tú puedes. La Liga de Melé. Osvaldo, tengo fe en ti. Tengo fe en tus años, tengo experiencia. Pero no me dañen el futbolín, los dos, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Ahí parece que se viene ese jugador. Andrés está calculando. Un gol de tiro de esquina. Está calculando con soplo y todo para poder seguir jugando al futbolín. El siguiente que meta el gol está un poco vengativo. Los vamos, sí. Quiere que Andrés coma su chupito. Pero ahí, Osvaldo. Ahí va, Osvaldo. ¡Ay, casi! No. Nada. No, ahora sí, Osvaldo. Sí, ¡no! Vamos, muy bien. Chupito. Tome. Sí. Acá está. Primero sin puchar. No sea mala. Ya desde... Ay, eso es nutritivo. ¿Verdad que eso es nutritivo? Mira, eso tiene harto colágeno, cómetelos así por pie. Vamos, una. Nos vamos a la parte exterior mientras los chicos siguen jugando aquí nuestras papitas para ver qué está pasando con la competencia del Papa Tommy. Ahora, a alguien se le engarrotó el dedo. Chicas, ahora, Sol, ¿qué pasa allá? Le tengo una lamentable noticia. Voy a pedir las imágenes. Mi ojo de camaleón se dio cuenta de que el número 4 había movido el dedo índice. Quiero ver si realmente es así como inició él en el papatón. Si ya tenemos las imágenes. Sí. Ahí está. No me equivoqué, ya hubo un movimiento para el número 4. Lamentablemente así son los concursos. Las personas tienen que irse yendo. Héctor, ¿qué pasó, Héctor? ¿Te dolió la mano, la posición no fue la mejor? Quizá eso es el motivo, el cansancio y la mano se me durmió y lastimosamente quizá. Bueno, ¿qué le pensamos puedes decir? Que era el más joven que iba a durar más. ¿Y qué le puedes decir, bueno, a la producción de que saliste uno de los beneficiados acá? No, muchísimas gracias a RTS, al Club de la Mañana, por esa oportunidad. Muchas gracias. Que pasen un feliz día. Un corte comercial, pero vamos a estar, hay regalos para los que han perdido, así que tienen que quedarse durante todo el programa, pero no vamos a un corte comercial y vamos a seguir viendo cómo esas manos están ahí, pegadas en el papatón. Ya volvemos.
terminar pronto. Ya uno de mis queridos amigos de Max Security están haciendo muy bien su trabajo y están pendientes de cada movimiento. Y al parecer, podría ser que el número 2 haya bajado su mano. Vamos a ver, producción, más adelante, el video para ver si realmente el participante número 2 ha movido su mano y así ya uno de ellos pueda llevarse ese televisor de 54 pulgadas para que lo disfruten este fin de semana por el papatón. Mira, por un lado, emoción por la persona que gana y por el otro lado, tristeza porque todos han puesto su 100%, todos están aquí con esas ganas de pues obviamente de ganar. Pero bueno, vamos a ver detenidamente con producción, a ver quién es el que verdaderamente se gana el televisor de hoy aquí en el Club de la Mañana. Y vamos con una gachita mientras nosotros estamos viendo en producción, chequeamos si es verdad o no es verdad que el número, no voy a decirlo, el número dos movió la manita. Vamos con Magacha. Gracias, chicas, y bueno, esperemos que haya sido solo una percepción de que ha movido la mano para que sigan participando, porque los dos están súper animados por llevarse ese televisor. Pero ahora, sobre todo pensando en que su piel, y has visto que de pronto tu hijo empiezan a aparecerle estos granitos, ¿sabes qué? La grasa, la contaminación, el exceso de sol, el sudor, se tapan los poros y aparecen estos granitos que no los queremos. Por eso Asepsia incorpora el poder absorbente del carbón a sus jabones. Nuevos jabones Asepsia Carbon Detox, exclusiva fórmula que disminuye la grasa, remueve toxinas e impurezas, dejando la piel perfectamente limpia, más rápido, más potente y más eficaz. Nuevo jabón Asepsia Carbon Detox. Seguimos desayunando con estos dos papitos bellísimos que nos acompañan el día de hoy. Son realmente simpáticos. Qué bien que se atienden, en serio. Calidad humana. Y buen diente, señores, que no se diga lo contrario, no, mentira. Está para que ustedes lo disfruten, pero... El encebollado viene después. Tenemos, obvio, eso es para todo, durante todo el Día del Padre. Oiga, eso es para la celebración completa. ¿Y ustedes no comen? Sí comemos, pero yo no puedo hablar de comer, pero ustedes están para disfrutar. Mientras tanto, el día de hoy también tenemos sorpresitas para ustedes, pero vamos a empezar con un pequeño saludito para Andrés Duque. Feliz Día del Padre, papi. Te amamos. Feliz Día del Padre, papá. Te amo. Espero que pases chéverísimo. Feliz Día, papá. Te amo. Feliz Día, amor. Te amo. Hola, Andrés. Espero que tengas un muy buen Día del Padre. Te quiero muchísimo y espero que la pasemos súper chévere. Hola, papi. Estamos haciendo este video para desearte un feliz Día del Padre y decirte que eres el mejor papá del mundo. Sabes que eres mi mejor amigo y la persona que más amo. Y que siempre vas a ser el rey de mi vida, el dueño de mi corazón. Te amo, papi. Estoy llorando, se me metió un ollejo de naranja en el ojo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, los quiero muchísimo. La verdad que con Valeria siempre decimos que hicimos una familia maravillosa. Hemos tenido la bendición de encontrar no solamente hijos lindísimos, que nos aman como padres, pero que además se aman entre ellos, porque yo siempre les digo, y por más que suene un poco cruel, te digo, quiéranse entre ustedes, ayúdense, cuídense, porque se van, entre ustedes se van a ver durante muchísimo tiempo, nos van a ver mucho más que a nosotros, ojalá Dios quiera sea así, van a ser seguramente la gente con la cual más van a compartir y nos encanta que se lleven tan bien, que se quieran tanto, así que para Lucy, Lucas, Mati, Alina y para Victoria, un beso gigante, la verdad que me hacen muy, muy feliz, por más que a veces no se note, me hacen muy, muy, muy feliz siendo papá, porque esa es la, es realmente el rol y el partido que más me gusta jugar. ¡Qué bello! Increíble, ¿sabes qué? Y me encanta que... ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener una familia tan grande? Sí, siempre. ¿Sí? Siempre. Sí, sí. O sea, además, sí estaba en tus planes. Te quiero contar algo. No, mentira. ¡Quiero otro! No, la verdad que sí, me encanta. Salvo cuando llegan las cuentas de fin de mes, del colegio, la cuenta de luz... Pero sabes que Dios es grande, siempre uno sale bien. Sí, a la final llegas. Sí, y sobre todo porque yo creo que uno se sacrifica, y yo lo digo siempre, y seguramente nos pasa a todos, incluso a las madres que a veces tienen que ser papás, son mamá y papá, y se sacrifican de sol a sol para darle a sus hijos lo que necesitan, colegio, alimentación, techo. Y yo no me canso de trabajar porque mi motivación más grande es poderle dar a mis hijos lo que necesitan. No es todo, cuando uno dice, te quiero dar todo a mis hijos.
Yo creo que el mensaje no es ese, no es darle todo a sus hijos, porque yo creo que los niños también tienen que aprender el valor de las cosas, y cómo se las tienen que ganar, pero lo que sí digo es que yo no voy a dejar de trabajar para que mis hijos tengan salud, educación... y amor, que es lo más importante. Claro, porque está bien lo que está diciendo Magacha, porque tampoco es un tema de trabajar y nunca verlos, sino es poder compartir. Y el tiempo que tú le dedicas a ellos es más valioso aún. Porque sabes que uno siempre recuerda. Yo les dedico de 2 a 4 de la mañana más o menos. No, mentira. ¿Sabes qué? Están dormidos, me pongo al lado así, Luca, un rato con Luca. No, si no te quisieran tanto. No, vamos a interrumpir este momentito. Sigue desayunando. Porque tenemos una notición, ¿verdad, Maga? Así es, parece que uno de los papitos ha movido la mano. Eso quedaría y nos dice que el que queda, obviamente, sería el ganador. Pero vamos a ver. Yo los voy a dejar aquí un ratito. Sigan desayunando porque que nos tenemos una pelada de oro allá afuera. Y certificar. ¡Abre el sol! Bien, chicos, como lo habíamos anunciado, parece que sí. Hubo un movimiento y este televisor de 54 pulgadas se va a ir. Vamos a ver, vamos a comprobar si realmente el número 2 bajó su mano. Estamos viendo dónde empezó la mano y por lo tanto el ganador del papatón el día de hoy es el número 1. Y eso que no les ha hecho un solazo, pero igual el clima empezó a agarrar un poco. Pero la verdad es que muchísimas gracias también a mi querido amigo que fue el segundo que estaba, pero por un pelo, pero siempre en una competencia debe haber un ganador. Ahora sí, no sé si siguen los papitos, los papitos que nos acompañen por acá para agradecerles también. ¡Aplausos! Por habernos acompañado y también, pero súbanse que el día de hoy, a pesar de que tenemos un ganador, queremos felicitarlos por el Día del Padre, queremos que tengan muchísimas bendiciones y esto es un regalito para ustedes, para cada uno de ustedes, si les puedo pasar por allá, para cada uno de ustedes, para recordarles lo importante que son para la familia, para la sociedad, esos papás que se esfuerzan todos los días. Y como decíamos, el papatón del club es una competencia y uno tenía que ganar. Y ganó el que más resistió. Así que el día de hoy, Jim, felicitaciones. Oye, hay muchos que hablan, pero no veo el televisor. Ah, pero vamos, venga. Llévatelo, ya. Huguito, lléveselo. Ahí está, sí es suyo. Coja su televisor, déselo, abrácelo y sople. Oiga, ¿y sabe por qué se ha ganado usted el día de hoy este televisor? Porque en el club ya hay presupuesto, papito. Así es que estamos tan contentos. Agradezco a RTS aquí de la mañana y a mi hija, quien fue el que hizo posible esto, porque ella fue la que empezó participando. Y bueno, el domingo tiene que ver Copa, para que vea también el partido el domingo, ¿ah? Con el televisor nuevo. A las 5 de la tarde empieza Intruso y no se olvide, 9:30 en punto. El club de la mañana. Pues sí. No lo saque de la casa, póngalo en la casa, abra la ventana y que la gente se pegue para que piense que está full adentro. Y vende helado, oiga, vende helado para que la gente pueda ver otra vez como en antaño, ¿o no? Cuidado, se cae, cuidado, se cae. Cuidado, le rompe la pantalla antes de llegar a casa. ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Muchísimas feliz día al padre, que Dios los bendiga a los cuatro, que tengan un excelente fin de semana y lo que queden es. ¡Nos vamos a una pausa! ¡Con Jim! No vio ni un milímetro, así ya sentía que la mano se le adormecía, pero él ahí se quedó con su manito, no la movió.
y se llevó un televisor para disfrutar. Yo le dije que el día domingo aproveche y lo ponga en la casa. Abra la ventana, la gente se pega a la ventana para que piensen que está full y que nadie puede entrar y que él disfrute de Copa y de todos los partidos viendo el día domingo. Así que usted celebra el Día del Padre. Felicitaciones allí y gracias por acompañarnos a los papitos. Feliz día a todos esos papitos que también nos acompañaron. Y ahora sí, si usted también quiere el teatro y quiere conocer en persona también a Osvaldo Segura y quiere disfrutar del arte, ¿a dónde tenemos que ir? Arlequín, porque usted tiene las mejores obras de teatro. Si quiere disfrutar y quiere apoyar el arte, esta es una de las maneras. ¿A dónde podemos? ¿Está ubicado? Lo que pasa es que ese no es el video. Ese no es el video, es el otro, el de la... Se presenta la mofle, ¿no? Se presenta la mofle hoy día. Y mañana se presenta la mofle en el Café Teatro Arlequín. Así que vayan a verla. Y es el kilómetro 1.5 día bueno, es que a la costa. Son buenas todas las obras. Y es siempre más, están dicen innovando. Que Guacho Sánchez está haciendo una ¿cuál es? Se va a llamar La Bomba de Humo. La bomba de humo. Me cuentan que Guacho está practicando los sábados para ir a Arlequín. Vaya. Hoy es el estreno con la mofle, así que los esperamos. Hoy no se pierdan en Arlequín, pero también tenemos una sorpresita. Ya le dimos una pequeña sorpresita, un pequeño detalle de lo que podíamos hacer por ustedes en el Día del Padre. Y en esta ocasión también le toca a Osvaldo, alguien que realmente lo tiene de cabeza. Yo creo que este pequeñín ha revolucionado su vida completamente. Y eso que todavía no llega la otra o el otro, porque está en camino. Así que hacemos pasar esta pequeña sorpresa a mí. Por el Día del Padre. A ver, así que, por favor, con ustedes, el artista del piano, Ami. Eso. Bien. Ah, no falta. Un aplauso. Aprovechando que está también aquí Andrés y que Andrés parece que ha reunido todo un matriarcado, ¿no? Él ha decidido traer mujeres al mundo, señores. Y ya tenía un poquito la vida mujeres. De cómo educar a las mujeres. ¿Qué significa tener una hija? Porque de pronto no sabemos todavía si es mujer, ¿no? Creo que sí. Pero creemos que sí, queremos que sí, seguro. Se llama Sarita Piedad. De verdad, no sé. Pero no es coincidencial. Permíteme antes. Sí, vale la pena. Que la gente Lili y yo vamos a hacer. Vamos es a que hacer huelga. Mi abuelita. Vamos a hacer huelga la Lili y yo. ¿Sabe qué? Mire, es coincidencial.
Sandra, Sandra, una amiga que yo conozco. Ajá, Sandra, la abuelita de Sandra se llama Sarita. Así es. Y la mamá de mi amiga Sandra se llama Piedad. Mi mamá también se llama Piedad. Y son dos mujeres que amé en la vida muchísimo, ¿no? Mi abuela y mi madre. Por eso, coincidencialmente, una de ellas también se llama Sarita Piedad. Así que bueno, así es la vida. Así es la vida. Ya tiene nombre, ya tiene nombre. ¿Qué consejo le darías para Sarita Piedad? Cuando le llegue Sarita Piedad. Más que para Sarita Piedad, para Osvaldo y todos los que rodean a las mujeres, muchísimo amor, como siempre, mucha comunicación y paciencia. Porque la verdad yo sí digo que es maravilloso lo distintos que somos los hombres y las mujeres, ¿no? Sobre todo en este momento que hay un tema tan convulsionado y controversial. A mí me encanta lo que se forma en una familia cuando tienes hijos e hijas, porque es distinto. Puede ser una bomba explosiva también, ¿no? Porque los niños son relajados, ellos le das una pelota de fútbol y de PlayStation y están en boxer desde el viernes de la tarde hasta el domingo de noche. Las niñas son más organizadas, coquetas, desordenadas en muchas veces porque se ponen mil blusas para salir. 5 minutos además. Etcétera, etcétera, correcto. Entonces, pero es lindo esto, es lindo porque aprendes a criar hijos que tienen obviamente un carácter diferente, pero se complementan muy bien dentro de la familia. Así que prepárate. Con el respeto que se merecen las socias en esta hora, en la mañana, que casi no se puede hablar de estos temas, ya. Quiero que sepan que yo conozco a Andrés desnudo. ¿Qué? Te he visto, no puedes decir que no. ¿Cómo? ¡Lo he visto! ¿Usted tiene pruebas? Sí, okay, tengo usted. Pruebas. Ah. ¿Qué? Ahí está, míralo. Desnudita como Dios lo mandó al mundo. A nivel nacional, porque ya no es solo Sarita Piedad. A nivel nacional. Es que yo no me podía quedar con esa impresión en mis ojos sola. En el traje de Adán. Así es. Esa era mi mamá María, Bella tu mamá. Y después estaba mi papi, Marcelo. Extiende, bebé, quiero que sepas que estabas entradito en carne. Y ahorita también, debería entrar. Es bueno, un proceso de. Te digo una cosa, Andrés, a ti te lograron captar en una fotografía. En mi época no había eso. En mi época era con cincelos en piedra. Era hasta guerrotito. Para que veas que ya te conozco bien. Me parece bien. Pero casi lo mata de un infarto de verdad. No, ¿cómo va a ser si nunca has hecho? Me imaginé. Bueno, chicos, y hablando justamente de papitos así guapetones, trabajadores que se esfuerzan bonito. Día a día, también, y bonitos, por supuesto, también yo quise traer ese ejemplo del padre, ecuatoriano luchador, y es por eso que fui en busca de don Antonio, un repujador guayaquileño, quien ya tiene 43 años realizando esta actividad. ¿Sabes qué hace? ¿Qué? ¿Sí quieres saber qué hace? ¿Sí? ¿Viste el repujador? Así es. Entonces, vamos a ver. ¿Qué repuja? Celebrando los papitos luchadores al sur de Guayaquil, nos encontramos a este tornero repujador que hace más de 40 años realiza esta actividad. Antonio Gómez elabora en su casa junto a toda su familia estos artículos hechos de aluminio. Filtros para el café, ollas, vasos para helados, hacheteras, entre otros, son uno de los tantos que él crea. Hoy nos cuenta su historia. A la edad de 17 años comencé. Exactamente en el año de 1976, siendo un adolescente, todavía pues me gustó ya que una persona me dio la oportunidad de trabajar en su taller y asimismo pues aprender el oficio que ahora me sirve para subsistir. ¿Por qué cree usted que estos artículos no pasan de moda? Que es una tradición, es algo que no pierde su carisma, pierde su valor. Usted me estaba conversando que sus artículos de hogar no solamente se quedan aquí en Guayaquil. A nivel nacional, a nivel internacional, porque también sale. Mira tú, ¿a dónde se me va fuera del país? Se me van fuera del país para Italia, se va para New York, se va para distintas partes del país, del norte. Y sabemos que las máquinas que usted tiene aquí en su hogar son máquinas creadas por usted también, usted mismo. Sí, es verdad, niña, gracias por la resaltar, sí, aquello. Pues yo mismo elaboré mis herramientas, que son artesanales, como también las máquinas que utilizo para elaborar los filtros.
son exclusivamente y hechas por material reciclado. ¿Será acaso que los alimentos que se preparan en ellos tienen un sabor diferente? Sí, claro, es más delicioso en primer lugar, y en segundo lugar sirve como tanto como para helado como para caliente, porque en lo que es para hacer helado se congela más rápido, y hiela más rápido, y así mismo para lo caliente, calienta rápido. Y las madres de familia... Es más práctico en todo sentido y más económico también, ya que estamos cerca del Día del Padre. Para celebrar el Día del Padre, pues es como un regalo, que me ha hecho RTS, y les agradezco infinitamente, pues, por esta cobertura que me hacen. Y que vivan todos los padres, todos los artesanos. Felicidades para todos ustedes también, chicos, y todas las chicas de RTS. Club de la Mañana. Así mismo, y así mismo agradecerle al Club de la Mañana por esta hermosa y linda entrevista. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Ustedes, a ver, ¿a quién le damos esto? ¿Usted me señala este, al joven o al viejo? Al viejo. Y ese es para el joven. Alto, grande, muy bien. ¡Que lo abra! 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 ¡Y hay más! ¡Y hay más! ¡Anda a ver más! ¡Anda a ver más! ¡Que hay otras cosas más! ¿Más todavía? Todavía. Abrimos este primero. Pero abran ustedes. Hermoso. Me encanta. Ya, pues, Osvaldo, abre el tuyo. Sí, pues. Aquí está. Te damos regalos igual. Para que disfrutes también el domingo. Tenga, si copa no te da nada, hermano. Eso. Esto va a poner a que eso. ¡Ah! Chocolate, que es en Urdesa, Centro de Viterbil, está 727 y Guayacanes, quienes es los que encargados de darles el desayuno el día de hoy, así que los puede encontrar como @coffee, milk and chocolate. Miren. Así que, feliz Día del Padre, señores. Gracias. Que Dios los bendiga y que les siga dando muchísimas ganas de seguir criando a estos niños que son el futuro de mañana. ¡Los vamos! Gracias. Gracias. Un abrazo. Felicia. Gracias.